Jiménez sobre el aborto. Seguimos defendiendo y apostando a la vida. La vicegobernadora Sandra Jiménez dijo que habrá nuevos desafíos en la búsqueda de llevar adelante el esfuerzo compartido porque el sector más vulnerable de la sociedad necesita la dinámica permanente y la responsabilidad del acompañamiento para la transformación de su calidad de vida, que en definitiva va a terminar siendo dentro de 20, 30 años la calidad de vida de los misioneros y de las misioneras, porque serán las generaciones que nosotros habremos cuidado. Además, se refirió al tema de la ley de despenalización del aborto. Destacó que el programa Hambre Cero es una muestra clara y concreta de cómo seguimos defendiendo y apostando a la vida, a la infancia, protegiéndola y convirtiéndola en un derecho que se garantiza a través de un Estado presente. Teléfonos. Durante 20 días habrá coexistencia entre las dos características de posadas. El próximo domingo 27 cambiará el prefijo interurbano 03752 de Posadas por el 0376. Además, se le agregará el dígito 4 anteponiendo al número local tanto para la telefonía fija básica como la móvil. El encargado de prensa de la Comisión Nacional Comunicaciones, Jorge Cohen, comentó que también cambiarán los números para General Roca, San Luis, Trelew, Tartagal y San Pedro de Jujuy, excepto estas últimas dos. Las otras también agregan el 4. La modificación se debe, entre otros motivos, a una mayor demanda de numeración. El Estado es el que lo administra y, por lo tanto, esto abre la posibilidad de una mayor oferta, observó. La Plaza Villa Urquiza de Posadas podría ser la próxima a remodelarse. El intendente Orlando Franco manifestó que si bien le corresponde a la municipalidad el mantenimiento de las plazas, la comunidad debe aprender a cuidarlas así como a cualquier bien público. Hay que entender que sirven para embellecer la ciudad y no solo es el centro, sino en todos los barrios, expresó. En este sentido, agregó que la próxima plaza a remodelarse podría ser la Villa Urquiza.